Bienvenidos una vez más a su programa La Gobernación te informa. Desde la Gobernación de Santa Cruz se anuncia que habrá una reunión de coordinación entre el ABT y el INCA para dar soluciones concretas a los problemas de las reservas forestales. Así lo indicó el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Manlio Rojas. Con el objetivo de crear una plataforma de defensa de las reservas forestales de Santa Cruz y evitar los avasallamientos, el Gobierno Autónomo Departamental trabaja junto a otras instituciones en la elaboración de una estrategia departamental que vele por la sostenibilidad de los recursos forestales. Una de las primeras acciones será el trabajo interinstitucional para la implementación de puestos de control de tala de madera en el Choré, Bajo Paraguá y en la Reserva Forestal de Guarayo. Está trabajando en una agenda conjunta para las reservas del departamento. Hemos visto que no solamente el Choré está en peligro, sino también la Reserva Forestal de Guarayo y del Bajo Paraguá, además de las áreas protegidas de Santa Cruz, que representan un tercio de nuestro territorio. En este sentido, se han estado sosteniendo diferentes reuniones en días pasados y hemos sostenido ya una segunda reunión con la ABT, con el INRA, con la Cámara Forestal de Bolivia y instancias de la Gobernación de Santa Cruz, con el propósito de crear una plataforma de defensa por las reservas forestales de Santa Cruz. Vamos a trabajar con dos objetivos. Uno a corto plazo, que involucre las condiciones más urgentes de trabajar en estas reservas forestales, como por ejemplo evitar avasallamientos, como por ejemplo comenzar a trabajar en lo ilegal, y un segundo objetivo a mediano y largo plazo, que signifique ya una estrategia, una política departamental interinstitucional que dé para que se pueda trabajar en la sostenibilidad del recurso forestal de nuestra reserva. Un grave incendio con pérdidas materiales ocurrido en una barraca fue atendido por el Grupo de Rescate de la Gobernación, que llegó hasta el lugar para evaluar los daños, hecho informado por el secretario de Seguridad Ciudadana, Guillermo Saucedo. Luego de más de 10 horas de incendio, el humo seguía saliendo de lo que quedaba de la barraca de Pedro Quispe. La Gobernación, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental, puso a disposición a los bomberos forestales y el Grupo de Rescate para coadyuvar junto a otras instituciones en las labores para extinguir las llamas y evitar que el fuego se propague a otras viviendas de la zona. Son 4:30 de la madrugada, se trata de una barraca, gran cantidad de madera y muebles, y prácticamente se ha perdido todo el material, y gracias a Dios solo se tuvo que lamentar unas lesiones leves en una persona que era el cuidante del lugar. Creo que ya ha sido asistido. El fuego era muy intenso, indudablemente había mucha cantidad de material inflamable, la madera, pero ya con casi 80.000 litros de agua y algo de químico ha podido ser controlado. Arte, pintura y tejidos formaron parte de la gran feria chiquitana y guaraya que se desarrolló este fin de semana en el Parque Urbano. Así lo dio a conocer la Secretaria de Educación, Cultura y Juventud, Paola Parada. La cuarta feria cultural y turística Chiquitana y Guaraya, realizada en el Parque Urbano, generó un importante movimiento económico que reunió a una gran cantidad de expositores y visitantes. En la feria, organizada por la Gobernación, en coordinación con la Alcaldía y el CEPAT, participaron unos 80 artesanos de las provincias Chiquitos y Guarayo, que llegaron hasta la capital para mostrar lo mejor de su producción, consistente en artesanía, ropa, cuadros, pinturas, dulces, máscaras, morrales y otros implementos elaborados netamente por manos de artesanos provinciales. Esta vez hay más de 80 expositores de 17 municipios de la región Chiquitana y de Guarayo que están mostrando sus productos en artesanía, gastronomía, madera, tallado, tejido, e invitamos a la población en realidad para que pueda seguir asistiendo a estas ferias que son de promoción del desarrollo económico local y que va a fortalecer los emprendimientos de nuestras productoras y productores. Hasta la próxima edición del Espacio Informativo de la Gobernación de Santa Cruz.